Listo. Bueno, gracias. Bueno, hoy voy a terminar de ver un poco lo de teoría de la medida. Por supuesto que esto es el ABC, ¿no? Esto era para toda una serie de cuestiones para seguir estudiando e inclusive investigando. Bueno, allá vimos una noción que es el que dio Kelly, que es el número de intersección. Y vimos el siguiente resultado, ¿no? Que si uno tiene un ángulo de agudo, si tiene un ángulo de agudo, y completa. Bueno, si pasa, sí, esta condición de cadena constante. Entonces, realmente, que es finitamente aditiva y estrictamente positiva, solo sí, ¿cómo se descompone el espacio? Y solo sí, a veces dice el espacio es el ángulo de Burr, ¿no? Pero el ángulo de Burr usando la teoría de Stone, es decir, el ángulo de Burr de los abiertos cerrados. Menos el vacío, que sería el cero, ¿no? Pero el ángulo de Burr se descompone como una unión numerable. Su conjunto de los abiertos cerrados, donde todos tienen un número de intersección positivo. Bueno, este es un resultado. ¿Y qué ocurre con las medidas contablemente aditivas? En general, en la teoría lo que importa es las otras medidas, que son las que son contablemente aditivas. Pero curiosamente, la existencia de una medida contablemente aditiva es equivalente a decir que existe una medida que es finitamente aditiva, y eso ocurre si los sí se cumple esta condición, y el álgebra común es contablemente distributiva, débilmente contablemente distributiva. Entonces sería un resultado, el otro es. Permite una medida finitamente aditiva. Entonces, realmente, una medida contablemente aditiva, infinitamente positiva, sí, solo sí, ves, doblemente distributivo, contablemente y doblemente distributivo. Es más difícil decir la palabra que la noción. Según esa condición, era una noción débil de distributividad. Con lo cual, el problema de forma de mano se reduce al primer problema. ¿Vale? Entonces, la pregunta es: si yo tengo un álgebra de Burr que satisface esa propiedad distributiva débil,
si hay una medida estrictamente positiva, va a haber una que es contablemente aditiva y estrictamente positiva. Bueno, volviendo al problema de von Neumann, Bajara, ayer lo mencioné, introduce una noción más débil que la de hacer una medida, que es, lo llamo una submedida. Y vamos a ver justamente que esa noción de submedida no es otra cosa que tener una medida exterior con una condición extra. Esa condición extra, en la literatura se llama una submedida continua. Bueno, vamos a repasar que era una submedida o una medida de Bajara. Bueno, la submedida continua en un arco de Bajara sería en un arco de Bajara, en un arco de Bajara bueno, es una función m igual igual que el caso de la una función es no negativa y que cumple la siguiente condición bueno, la medida de 0 es igual a 0. Vamos a suponer que la medida de 1 es igual a 1, estamos suponiendo casi la submedida normalizada, ¿no? 2, si m de a es igual a 0, entonces a es igual a 0. Esto respecto a la medida son las medidas justamente estrictamente positivas. Bueno, ¿crees? En lugar de creer que la medida del supremo es suma de las medidas, cuando los elementos son disjuntos, se pide una condición más débil que es la de que esa condición es la que se pide cuando uno define lo que es una medida exterior, que es la medida del supremo es menor o igual que la suma de las medidas. Siempre, ¿no? Eso vale aunque no sean disjuntos si m es una medida, exactamente. Y la cuarta es que es monótona. La cuarta es que es monótona. Fíjense que en el caso de la medida, ¿cómo se deduce la monotonía? Que se compone a b como b ínfimo a supremo b ínfimo menos a. Y ahí se usa la aditividad de la medida. Y el cuarto es la, yo diría la palabra continuidad, pero la quinta condición tiene que ver con la esa noción de submedida continua. Bueno, es una sucesión elemento de B una fórmula para calcular eso, era el límite, ¿no? Ah, tal cual, lo mismo se pide. Claro, que sí. Que vaya más de
Claro, en realidad se puede pensar que... Ya me viene la palabra continuidad, porque el IQ, bueno... Ahora es imposible. De hecho, es que sí, conmuta con el ínfimo, ¿no? Okay, eso es exactamente. Que conmuta con el ínfimo, exactamente. Porque el ínfimo se puede pensar como el límite, ¿no? El límite de, uh-huh, de la asociación dada por los ínfimos finitos. Exacto. Bueno. Y esto lleva a una definición que sería, ¿se acuerdan cuando definimos un espacio de medida? Que era un espacio de medida en un álgebra de Boole, una sigma álgebra de Boole, unida de una medida que a esa medida se le pedía que sea estrictamente positiva y contrariamente aditiva. Entonces, en lugar del espacio de medida, uno puede definir con un álgebra de medida, bueno, uno puede definir lo que es un álgebra de Mahara, con una medida, con una submedida continua. Para que tenemos. Acá ve también se te pide completa. Sí, vamos a pedir que justamente vamos a ver un resultado que se desprende del hecho que un álgebra de Boole admita una submedida así. En las álgebras de medida, la completitud era consecuencia de que la completitud del álgebra era consecuencia de que era una sigma álgebra y que satisfacía la propiedad CCC. Justamente lo que descubrió Mahara es que la condición CCC es consecuencia del hecho de que N, que B admite una submedida continua. Eso es consecuencia de una condición más débil que la de esa medida. O sea, pero asumimos para la definición que B es sigma álgebra. Sigma álgebra, sí. Y más a que tenga sentido esto. Bien. Con B, una sigma álgebra, exactamente. Tiene una sigma álgebra. Si uno a las cinco condiciones de la noción de submedida continua uno le quita las cinco, que es la última, no se queda con las primeras cuatro, inclusive uno puede quitar la segunda, si uno pide uno, tres y cuatro, eso es lo que en un álgebra de Boole se llama una medida. La medida exterior en sentido abstracto es una función, después lo vamos a ver eso, es una función que satisface 1, 3 y 4. Por supuesto, las medidas exteriores se van a dividir en dos tipos, las que son las que cumplen esta desigualdad, que uno podría decir, bueno, el que pasa es que ganó un supremo finito, no ganó un supremo numerado. Eso también sería una medida exterior contablemente subaditiva. En el caso clásico de teoría de la medida, ¿esta implica la contable o no? Me estoy confundiendo mucho. Es la subaditividad finita implica. Ah, implica la subaditividad contable. No, tal vez sí, si no te suena así como trivialmente, sí, cierto, después lo que cuando la subaditividad contable con las cosas sumas parciales y cada vez lo probas con subaditividad finita. Pero, porque leí algo así hace poco. Ah, mira. Que estaba haciendo reales. Pero no me acuerdo. Pensemos en el caso de una medida. Si uno tiene una medida, la misma pregunta sería para una medida. Sí. Si una medida común y corriente satisface. Si la medida no se le pide que sea contablemente aditiva, no vale eso. Bueno, hay que usar para probar la teoría clásica de la medida, que es igual a
con M medida. Sí. Ya lo que hace es. Ajá. Hay que definir si la medida preserve. Que compute con el supremo infinito para elementos difuntos dos a dos. Ah. Eso se deduce. Esa desigualdad se deduce de esa igualdad. Por lo cual dudo que. Para el caso de medidas que se implique la seguridad con un problema literal. Claro, eso es que hay actividad y hay que subactividad contable, ¿no? Eso debe ser. ¿Qué es eso? Eso. También, ¿no? ¿Cómo? Que actividad finita implica subactividad contable. Creo que así. Eso puede ser. Ah, bueno, ahí sí. Eso es lo que me estoy confundiendo. Ahí puede ser. Sí, está bien. Ahí sí. Ahí está. Con aditividad finita. Claro. Sí. Bueno, en particular, si yo tengo una medida finitamente directiva, esto vale. Ah, eso, ahí está. Eso lo que dice la conclusión mía. Bueno. El primer resultado interesante que lo encontró Majano fue el siguiente, que sí. Que si yo tengo un álgebra de Majara, entonces lo que encontró recién es entonces B satisface. Sí. Y lo interesante es que también satisface de Y. Es débilmente contrariamente distributivo. O sea, salen las dos. Con lo cual, el problema de forma además se puede particionar en dos subproblemas. Uno es si toda la de Q que satisface la propiedad, que satisface CCC y DDD admite una medida estrictamente positiva y contrariamente adoptiva. Y el problema 2 es si más que la U satisface CCC y DD admite una medida algo más débil que una medida estrictamente positiva que se llama submedida continua. O sea, el problema se puede partir entonces. Bueno, ¿de dónde viene toda esta historia? Porque este problema de von Neumann está ligado, entre otras cosas, se conecta con un problema que se metió en el conjunto, que Pedro es especialista, que son las líneas de sublínea. Entonces. Hay un resultado que se ve, no sé si se ve en el análisis o en álgebra, que si uno tiene sí, ese es un conjunto totalmente ordenado. Sin primer elemento y sin último elemento. Sin último elemento. Así es. Uno. El orden es un orden denso. Es decir, entre dos hay uno. Entonces,
2. El orden es completo. En el sentido que todos somos puntos no vacíos, todos claramente tienen su orden. Es decir, vacío, pero también. No vacío. Si tuviese voto, pues sí. Si tuviese el primero. Claro, no, para facilitar los dos. Eso es el más vacío del primero. Claro. Y la condición 3 es que tiene un denso numerable, así que es como lo racional, ¿no? En este Luciano, en la palabra denso aparece dos veces, ¿no? La densidad del orden y la densidad del conjunto. Entonces, ¿qué se sabe? Un conjunto que satisface 1, 2 y 3 es isomorfo a los reales, ¿no? Isomorfo a los reales. Ah. Isomorfo 1 de orden 2. Cuando uno estudia el curso de análisis de una variable, realmente cuando uno introduce los reales se pueden caracterizar de varias maneras. Pero cuando uno introduce la noción y de lo que vimos en la primera parte del curso, que es la estructura del cuerpo, si uno utiliza la estructura algebraica de los reales, usando la completitud y usando la. Sí, usando la completitud, uno puede usar el 3, ¿no? O sea que 3 es consecuencia de 2. Pero hay que usar la estructura aditiva o multiplicativa de los reales. ¿Y contesta o no? 3, 2, 0. Claro, en principio, cuando uno lee estos 3 o 3 enunciados, uno diría, bueno, ¿será que alguna es consecuencia de los otros 2? Entonces, así nomás, 3 es consecuencia de 2. Wow. Pensé que si lo veía, una condición más. Así suelto, no. Ah, ok. No, claro, lo entero, etc. Claro, no. Ah, no, eso es eso. ¿Eso es un completo? No. Sí. Justo va a hablar de eso. Al principio uno pone los 3. Uno puede pensar si 3 es consecuencia de 2. Porque para probar que la entre dos reales es nacional, se usa la estructura aditiva de los reales. Se usa la propiedad arquimediana, prueba primero que la propiedad arquimediana, sumando el 1 n veces, bueno, y ahí se le usa la estructura algebraica para deducir el punto 3 de la completitud. Bueno, en particular, si tiene un denso numerable, una consecuencia es que. Bueno, eso sale inclusive porque es isomorfo de los reales, que X satisface la propiedad CCC. Bueno, ¿qué significa CCC? Un concepto. Nosotros vimos la propiedad CCC para es que si yo tengo una familia de elementos de álgebra y juntos 2 a 2, no nulos, el conjunto de sumo numerable. Pero es como trabajar en el álgebra de un intervalo, si me dan los intervalos, el álgebra de un intervalo, un conjunto totalmente ordenado, es agarrar las uniones de los cerrados, los intervalos que son semicerrados a izquierda y abiertos a derecha. Pero no importa, no puede decir que satisface CCC si tengo una familia de intervalos. Abierto y junto a 2 a 2 es a los sumo numerable. O sea, como si el. Usando la densidad del conjunto de 2.
O sea, lo que de eso implica. Sí. Bueno, Sutil postuló en la década del 20, creo que era un problema que era así, es decir, si tengo un conjunto que satisface 1, 2, y me voy a poner el 3, uno pide esa condición, entonces, si es isomorfo, no hay que ver la teoría, es como que hay que ver la teoría de ese conjunto satisface ese C. ¿Sería? Ah, el ángel no puede volver, no, porque ahí hay más cosas. Hay más cosas, ¿sabes? Sí. Están los puntos. Claro, están los puntos, pero los cerrados. Ella no puede ser cerrada. Claro, los puntos son cerrados. La propiedad es exclusivamente para intervalos abiertos. Vale. Bueno, y se probó en la década del 60, ¿no? Esto es independiente de la teoría de conjuntos. O sea, que hay un modelo donde se satisface esta propiedad, pero no tiene un denso denso. Bueno, aquí ese modelo se llama la línea sublínea. La línea sublínea es un conjunto totalmente ordenado que satisface CCC y no tiene un denso omega. Bueno, usando ese modelo de teoría de conjuntos, uno puede construir otro modelo. Y otro modelo interesante que sale, que se puede construir a partir de la línea de Sugin, hay dos, uno que son los árboles de Sugin y otro que son las álgebras de Sugin. Que sería un álgebra de Sugin. Volvemos a las álgebras de Google. Es un álgebra de Google. Una medida que sea
¿cómo es? Contabilidad aditiva y estrictamente positiva. Fíjense que si al satisfacer la ley fuerte de distributividad implica la regla. Particular implica la regla. Tenemos un álgebra que satisface CCCC, 3CC, la ley distributiva débil porque satisface la fuerte, pero no es posible definir una medida que sea estrictamente positiva. ¿Y cómo se hace la prueba de la negatividad de esa medida? Lo que uno hace es usando la ley distributiva. Pero ya se puede algo más fuerte, el álgebra no es un álgebra de Majar, o sea, que ni siquiera puedo construir una submedida continua. Particular, tampoco va a ser una medida. Entonces, en este caso, asumamos que esa noción de submedida continua es, asumamos que M
Creo que tomar el 1 sobre 2 para después tomar pasaje al límite. Ahí donde dice sucesión de regresión de esta manera, si ¿sí? Votamos. ¿Cómo? Ahí donde sea M más 1 mayor o igual a M. Es decir, necesita una sucesión. Sí, una sucesión, digamos, ¿cómo uno haría este conjunto? La pregunta es si el mayor igual es el más al revés, para que sea decreciente. Ah, lo puse al revés. No, 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 no. Sí, no. Si la posibilidad es igual. Digamos, ¿cómo uno haría la densidad? Diría que este elemento no es denso. Este conjunto no es denso. Significa que para todo elemento, cualquier cosa que está por debajo de ese elemento tiene medida mayor o igual que esto, sería eso. Cualquier cosa que esté por debajo de ese elemento tiene medida mayor o igual que esto, sería así. Sí, está perfecto. O sea, sí. No puedes encontrar uno de medida menor abajo. Claro, ¿no? O sea, había un elemento X, exacto, para todo Y, menor que X, la medida de Y es, bueno, un X positivo. Y la medida de Y es mayor o igual que X. Sería así, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, estoy pensando si me voy a poner que no tenga átomos. Puede seguir. Ah, sí. Sí, son todas sin átomos, pero sí, capaz que sale. Sí. Después lo voy a ver, lo voy a ver. Pero creo que hay que pedirle que no. Para construir la sucesión, ¿no? Porque si yo pongo una sucesión de creciente, sí. ¿Cómo era la medida del límite? El límite. Si yo pongo una sucesión de creciente, es el límite, ¿no? Entonces, si la medida de las cosas que están por debajo tiene medida mayor o igual que epsilon, perdón, mayor o igual que epsilon, y cuando no es una solución decreciente, la medida mayor o igual que epsilon, no toma el ínfimo, ¿cómo es el límite? Sí, eso te da mayor o igual que epsilon, o sea, capaz que el problema es lo que sigue, está bien, entonces un problema. Pero la medida de la sucesión es mayor o igual a la medida de cada sub-n. Los sub-n están por debajo del x. Por debajo del x, pero tiene medida mayor o igual a la. Sí, si la medida de x fuese menor que epsilon. Ahí la medida. Sí, si la medida de x fuese menor que epsilon, sí. Está tomando, o sea, que es probable que ese conjunto es denso, claro. Y está tomando la sucesión por fuera del conjunto. Por fuera del conjunto. Esa es la idea. Bueno, usando la densidad y usando la continuidad fuerte, se puede mostrar que existe un elemento de la regla 1 positivo, tal que para todo n. Ah, no, la segunda cosa que uno puede es lo siguiente. Primero usar que este conjunto es denso, es denso en B, y dos,
en el momento de usar esta propiedad. Uno toma el epsilon igual a 1 sobre n para cada n. Tomamos el conjunto a sub n. Son los elementos del álgebra de 1. La medida es menor que 1 sobre n. Mayores. Son menores efectos que 1 sobre n. Bueno, y uno construye en cada uno de esos a sub n, se elige un maximal, un subconjunto maximal para la propiedad que los elementos de ese conjunto son disjuntos de los otros. El maximal con qué propiedad. Es interesante porque en algunos libros de álgebra de Boole, eso lo llaman anticadena, y eso puede dar lugar a confusión, porque la noción de anticadena en un poset es una colección de elementos que son incomparables, ¿sabes? Pero en otro libro pone anticadena en un álgebra de Boole a una familia de elementos que sean disjuntos, ¿sabes? No que sean incomparables. Que más fuerte. Que si te ir de prima están en el sub n y son diferentes. Bueno, y la tercera, se elige ese conjunto máximo. Y la tercera parte, usando la completitud fuerte, es esta ley, que es más general. La ley distributiva fuerte. Más fuerte que la de
Bueno, esto es interesante desde el punto de vista de teoría del conjunto. Me dice, bueno, uno en la práctica intentaría construir a mano un álgebra de Boole que satisface esa ley distributiva fuerte, pero no es así. Bueno, después aparecieron otros trabajos que tienen que tienen que ver con teoría de conjuntos. Pero lo interesante es que las álgebras estas de Majano están asociadas, se pueden caracterizar usando una métrica, que es la métrica asociada en un álgebra de Boole a una medida o a una submedida. ¿Cómo uno puede definir una métrica en un álgebra de Boole? Eso es conocido. ¿Cómo a partir de una medida uno puede definir una distancia? Gracias.
Bueno, ¿qué sería una medida anterior en un arte de ocultación con una noción de medida abstracta? Que se ve en espacio de medida, uno puede también axiomatizar las medidas exteriores. Entonces, si ves un arte de ocultación, una medida exterior es una función de los elementos medibles.
una subárea. Y en el caso que M estrella sea contablemente subaditiva, es una sigma subaditiva. Y M estrella contablemente subaditiva. Es una sigma subaditiva. Bueno, aquí aparece otro problema en la teoría de Hilbert, y es la siguiente. Hay dos problemas sobre la teoría. Este problema se lo pregunté a Fleming. Y él no sabía, y se lo preguntó a... A Dodo Chelich. No sé nunca pronunciar bien. Ah. Y dijo que no, porque eso en teoría de conjunto descriptivo implicaría, pero no me acuerdo qué era. Pero bueno, de todas maneras, no me acuerdo cuál era esa propiedad. Es un problema que me dice, bueno, ¿cómo tiene que ser una subalgebra? El problema uno sería... Esto en el fondo está ligado con el problema de Majara, pero cuando uno mira el problema de Majara, las álgebras de Majara, ahí en la medida, las submedidas continuas son en particular medidas exteriores. Pero una medida exterior, uno no le pide esa condición de que la medida exterior del íntimo sea igual al límite de la medida, cosa que de hecho no vale ni siquiera en los espacios de medida tradicionales cuando uno tiene una medida exterior. Entonces, si uno tiene una subálgebra de margen de Boole, encontrar determinadas y una medida exterior. Yo una vez había hecho un... intenté encontrar un contraejemplo, creo que aquello es el último. Puede ser. Que era agarrar en el plano, en el cuadrado 0,1, los borelianos. Ah. Los borelianos como la máxima. Y no agarrar las rectas verticales. Ah. Que tiene que tener medidas 0 y tiene que ser medidas. Y ese problema, si este problema fuese cierto, eso implicaría que todo conjunto de cardinal C en el
la recta real continua boliviana de caminarse. O sea, todo conjunto de la potencia del continuo contiene dentro un boliviano con la misma cardinalidad. Ah, chico, fíjate, eso es falso. ¿Es falso eso? Sí, si lo conjunto de Bernstein no contiene ningún boliviano. Pero tiene la propiedad que como estás diciendo, la propiedad del conjunto perfecto. Y ahí, bueno, el conjunto de Bernstein no contiene ningún boliviano numerado. Ah, okay. Y su complemento. Ah, que ver con. Capaz que eso fue lo que me dijo. Todo lo chévere. Sí, sí, puede ser. Ah, no, claro. ¿Y vas a preguntar? Ah, sí, ¿sabes también que los energías exteriores se tienen que ser medibles o no vale? Es. Sí, fíjate, porque si tengo un elemento que tiene medida de medida de velocidad, no puedo poner la lo vemos, cómo se prueba que ese elemento es medido. Hay que probar que para todo el que se mide, vamos a tener que seguro que Wake
que se está en el ideal. O la variación de esto. Un ejemplo típico es los cofinitos, ¿no? Los cofinitos en el conjunto de partes, uno agarra el ideal de los conjuntos finitos y uno se fabrica los cofinitos. En el fondo sería una construcción general, en cualquier arte se ve una parte de un ideal. Vale, como una especie de filtro sobre su cuerpo. No. Sí, de hecho, si uno agarra el caso de los de partes naturales, los cofinitos, el espacio de todos los cofinitos era con cuantificación de Alexandrov, con los naturales, con el infinito. El infinito es el que corresponde a los finitos. Bueno, pero eso vale en general, a partir de un ideal vamos a construir una subacción. En particular, si uno agarra un número finito de ideales, se escribe como una intersección de subálgebras asociadas a un determinado ideal propio, etc. Bueno, pero lo interesante de este ejemplo es que a partir de un conjunto finito de ideales puedo definir una medida exterior. Una medida exterior, de modo tal que los elementos medibles de esa medida exterior coinciden exactamente con esta subálgebra. Este ejemplo particular. Bueno, ¿y cómo se define la medida exterior? Eso requiere hacer una cuenta, ¿no? De la familia ahí. Por ejemplo, usar automáticamente
que la medida exterior del cero es el cero, porque cuando pongo el cero está en todos. Entonces, cuando el cero está en todos, el J va a ser igual a N y ahí quedaría 0 sobre N. Bueno, se puede probar que esa función es una medida exterior y los elementos medibles de esta medida exterior son exactamente esta subalgebra. En particular, si el álgebra es infinita, vale el resultado, porque toda subalgebra se escribe siempre de esa forma. Bueno, entonces, vamos a poner esto. Entonces, tiene que ser una materia exterior. Sí, ahora me acuerdo el argumento del rectángulo del plano. Porque si no agarras R2. Y uno agarra la recta vertical. Bueno, ¿quién es la sigma álgebra? La sigma álgebra son los borelianos. Los borelianos del cuadrado 0,1 por 0,1. Y. Bueno, las rectas son borelianas. Y se puede probar que alguna de esas rectas tiene que tener medida exterior cero. Como tiene medida exterior cero, usando el resultado que vimos. Entonces, los elementos en medida exterior cero son todos medibles. Sí. Por tanto, si una recta tiene medida exterior cero, tiene que ser medible en todo su conjunto de la recta. Y ahí alguno agarra su conjunto que no sea boreliano y lo mata. Y ahí ya está. Un poco esa idea. Es un argumento de cardinalidad. Bueno, el problema 1 y el problema 2 son problemas que aparentemente no conozco la solución, pero independientemente de si es falso o verdadero, si no es falso, es interesante ver qué propiedad tiene que tener una subálgebra para que esa subálgebra sea exactamente lo medible de una medida exterior. O al revés. Poner la propiedad que caracteriza a una propiedad booleana que caracterice a los elementos medibles. Bueno, listo, por ahora eso. Bueno, muchísimas gracias. Por finalizado el curso. Muchísimas gracias por el curso, la verdad es muy interesante. Perdón que no di lo de arte de la monarca. No, por favor. No. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por. Estuvo bueno, por favor.